Buena gente, ¿cómo estás? Yo soy Mateo97, estamos acá en un nuevo video para el canal. Hoy estamos acá en el partido de Ituzaingó, en el Parque El Eloy, porque vamos a filmar esta juguetería, la juguetería Kinderland. Es una de las jugueterías más grandes del mundo y la tercera más grande de Sudamérica. Y está acá, en Ituzaingó. Así que bueno, vamos a filmar adentro, vamos a mostrar un poco cómo está hecho, cómo están los lugares, los sectores, todo. Y hoy no estoy solo, estoy con mi amigo Beco, directamente de Bolivia, acá Argentina, que hace unos días. Así que bueno, acá, Beco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vino directamente para vamos a conocer la juguetería. La Kinderland. Miren lo que es. Grandísima. Vamos a entrar. Miren, este dinosaurio se mueve, robótico. Muy bueno, ¿eh? Bueno, acá estamos con Beco adentro de la juguetería. ¿Y qué te parece, Beco, la verdad? Sí, enorme. ¿No? Hizo que ni siquiera recordemos, recién estamos empezando, recordemos, estamos en la parte de abajo. Esta juguetería tiene 4 pisos. Y la verdad que es impresionante cómo de grande cómo es. Nos quedamos impresionados. Y también este lugar cuenta con 2 escaleras mecánicas que son traídas especialmente de Japón. La verdad que son importadas de Japón. Y muy bueno, muy bueno eso. Tiene varios sectores de juguetes para niños, juguetes para adultos y coleccionistas. Así que miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Lleno de juguetes, de colección, de Rápido y Furioso. Después hay DC. Después hay una parte de Marvel. Miren, miren lo que es de Marvel. Impresionante, ¿eh? Vienen acá todos juguetes de niños también. Lleno de pistolas. Pistolas de agua. Poco de todo, ¿no? Bueno, miren acá, DC, Black Adam, miren. Miren lo que es esto, ¿no? Y acá, bueno, aparte de Halo, un poco de juguetes de todo tipo, ¿no? Acá hay juguetes para niños, ¿no? También. Miren ahí. Esta es la de Avenger. La Pantera Negra. La verdad que muy bueno, ¿no? Muy bueno. Y bueno, seguimos el recorrido. Vamos por acá y miren, acá todo lo que son juegos de mesa. Miren lo que son, juegos de mesa. Lleno de juguetes. Lo que me impresiona son estas figuras así que están hechas a escala, ¿no? Que están muy buenas. Miren acá, lleno de juguetes de juegos de mesa. Miren acá, Harry Potter peleando contra Voldemort. Está espectacular, ¿eh? Acá Hardy. Hardy, bueno, acaba de volver al futuro. Y por allá atrás, la fábrica de chocolates. Un poco de todo, ¿no? Los Power Rangers. Power Rangers, acá ahí arriba Mortal Kombat. Y acá lo que es Star Wars y la parte de Batman y todo eso. Y bueno, de ahí de Escuadrón Suicida. De todo, Escuadrón Suicida, todo. Mire, pero este. Este está mortal, de Star Wars. Mi personaje favorito, mi villano favorito, diría yo. Miren acá. Qué buena parte. ¿Viste? Capitán América. Sí, 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 peleando. Claro. Y atrás de Thor y todo. Qué linda figura. Está bonito. Ah, estas son los Marvel Legends. Sí. El Red Guardian. Todos. The Widow. Taskmaster. Y aquí están los X-Men. Sí, lo sé. A mí ahí está el clásico, el Quicksilver. Claro, este Quicksilver. Este Quicksilver y este. Mike Flor. Está bonito. Muy bueno, mira, ahí la última de Spider-Man. Sí. Qué está bueno. La Bruja Escarlata, adelante. Mira acá, mira acá, mira acá. Sí. Esa es la Bruja Escarlata de WandaVision. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ahí bonito. Atrás del otro lado. Viene acá el Baby Yoda. Mire acá la parte esta del sombrero, ¿no? De Harry Potter. Sí, la verdad que se le pone Gryffindor, decía. Sí. Habla. Muy bueno, ¿no? Sí, buenísimo. Muy bueno. Miren acá. Los pop de Harry Potter. Muy bueno. ¿Qué te parece, Beco? Buenísimo. Una locura, ¿no? Miren la varita de Harry Potter. Impresionante. Claro, porque acá esta parte hay de Harry Potter, después hay de Marvel, de DC Comics, después de anime. Hay varios sectores, ¿no? Separados. Miren qué bueno. Miren este Capitán América.
Miren este Capitán América lo que es, con el martillo de Thor. La última película, muy bueno. Con el escudo ya partido cuando peleó con Thanos. Impresionante, ¿eh? Miren acá la parte gamer. Estas las sillas gamer, lo que son re cómodas, ¿no? ¿Vos, Beco? ¿Te gustaría tener una de estas, Beco? ¿Ah? ¿Una de estas sillas gamer te gustaría tener? ¿Qué? ¿Te gustaría? Sí, estaría re lindo, ¿no? Re cómodo encima, mirá. Claro, esta para las computadoras, vos te pasás el tiempo ahí y chau. Bueno, miren la parte esta, acá. Lleno de dinosaurios. De todo tipo de dinosaurios. Todo tipo de dinosaurios. Mira acá, Jurassic World. Miren esa parte, la de Harry Potter, la escalera, ¿no? Ahí va Beco a probarse la capa. La de Harry Potter. Miren esta habitación de cosas de. Cuando estaba Harry Potter, mira la escoba de Harry, ¿no? ¿Esa es la habitación de Harry? Sí, es la habitación, cuando estaba, creo que era la segunda película. La primera. La primera película, verdad, la primera película. Miren lo bueno que está, ¿no? Qué bueno que está. Bueno, sí, ven, la escalera ahí, cuando Harry dormía. No, la verdad está muy bueno. Mirá. Muy bueno, ¿no? Ahí está Beco, estilo de Harry Potter, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Mirá la cama, hasta la cama, nada, no, impresionante, ¿eh? ¿Viste? Está muy bueno. Todo muy parecido a la película. Me falta la varita. Muy bueno. Muy bueno. Miren eso, parece un holograma. Impresionante, ¿eh? Muy bueno. Miren acá el guante de Thanos. Bueno, la máscara de Deadpool. El martillo de Thor. Miren qué bueno que están, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Y acá todos los juguetes de los Vengadores, de Avengers. Qué bueno que están. Miren ahí. Thor, Iron Man y Capitán América. Hulk, miren. Muy bueno, ¿no? De todo acá. Bueno, y acá un poco de Pokémon. Es para acá anime. Mira, vienen allá. Trunks. Muy bueno. Bueno, acá, aparte, hay libros también. De anime. Manga. ¿Eh? Manga. Claro, manga. Mucho manga, mira. ¿Suele leer manga vos, Beco? No. ¿No? No, tranquilo. Sí, pero yo tampoco. Yo tampoco, la verdad que no soy de leer mangas. Bueno, pero hay gente que sí, ¿no? Mira esta parte. Está jugando Barcelona con Real Madrid. Mira esta parte, bueno, esta para probar, ¿no? La consola. Miren lo que es esto. Bueno, acá hay Dragon Ball. Esta parte de anime es buenísima. Miren todos los Goku, todos los Gohan. Bueno, acá un poco más de manga. Esta es la parte. Esta será la parte de anime. Miren ahí, Luffy. Sí, vale. ¿Eh? Mira Naruto. ¿Cuál? Academia, mira. Ah, si se viene al revés, sabías, ¿no? Sí. Si te gusta, lo llevamos, ¿no? No, ¿seguro? No, sabía que se leían al revés. Yo, a mí me gustaría tener uno de estos. Me gustaría tener un muñequito este de Dragon Ball. Estaría contento yo. Miren ahí. Miren lo lindo que son, ¿eh? Están muy buenos, están, ¿eh? Miren lo que es la estantería esta. Oh, llenísimo. Ah, mira, está bueno. ¿Cuál? ¿Viste? Sí, mira. De todos los muñecos, ¿no? Todo sí, tipo de muñecos puede encontrar acá. Mira. Y
Están bien hechos, eh. Están bien hechos. Bueno, miren lo que es este. Miren lo que es este Batman. Altísimo. Bueno, esta silla gamer. Que uff. O sea, tener una en mi pieza. Oh, re cómodo. Sentate, sentate si querés. Mira que es comodísimo, ¿no? ¿Qué se siente? Relajante, ¿viste? Está buena esta parte de la silla gamer. Cómics, mira los cómics. Lleno de manga, cómics, de todo. ¿Cuánto estarán, no? ¿Cuánto estarán? Mirá, y de todo. No, no dice el precio igual, no me parece. Creo que en la caja, porque allá hay una. Allá hay una caja, ¿viste? Se puede preguntar ahí. Bueno, también venden buzo de Marvel, también, miren. Un poco de indumentaria. Mirá esto. Las bufandas de Harry Potter, no. Sí, están buenísimas. Mirá, mirá esta. Esa, esa, mire, mire. Esa, la Gryffindor. No, muy buena está. ¿Cuánto está? No sé cuánto está. Dice 6.400. Sí. ¿6.400? Sí, está buenísimo. Mirá, están buenísimos, sí, no, están buenísimos. De meras, medias, acá un poco. De anime, de superhéroes. Mira lo que es. Hasta allá el fondo, po. Este dinosaurio. Hasta arriba. Bueno, esta parte está la parte de Lego también. Al igual que Marvel, DC Comics y bueno, algunos animes como Dragon Ball, Naruto, Luffy y todo. La verdad que. Y de Harry Potter también. La verdad que es impresionante el lugar. Miren esta parte, acá el dinosaurio saliendo del agua de Jurassic World. Muy bueno. Parece real. Esta parte del Lego. Bueno, acá un poco que la máscara de Batman, ¿no? Bueno, y acá también la parte de Pixar, lo que es Toy Story. Miren lo que es ese Buzz Lightyear. Ese Woody. Bueno, Los Increíbles también. Señor Cara de Papa. Monster Inc. Un poco de todo, ¿no? Miren lo que son estos juguetes, están muy buenos. Son grandotes encima, a comparación de la mano nuestra. Son muy buenos. Bueno, y acá la parte del auto. Miren lo que es este auto, por favor. Qué linda decoración, ¿eh? Auto clásico. Muy lindo. Mira un Mercedes, qué hermoso. ¿No? ¿Qué co-? Muy bueno. Miren acá los DeLorean. Hermosos, eh. Volver al futuro. Tenés todos los tamaños encima, ¿no? Mirá. La del 1, la del 2, la del 3. Acá la del 3. Cuando se le. Esa es la del 2. Ah, la del 2, perdón. Esta es la del 2. Esta es la del 3. Mira. Y esta es de la 1. La de la 1, mira. Qué lindo que están, los DeLorean. Hermosos, eh. Sí. Bueno, miren lo que es este impresionante pájaro prehistórico. Hermoso, grandísimo encima. Miren lo que es este bicho. Plumas, miren, parece plumas reales. Es impresionante, ¿eh? Oh, me imagino que es el tamaño real de este animal prehistórico, ¿no? Beco, imagínate cruzarte un bicho de esto. Te come vivo. Bueno, acá tengo también de Hot Wheels y un poco más de lo que es juguetes para niños, así de sección de niños, todo tipo de camiones, de todo. Pero miren lo que es este bicho, impresionante, muy bueno. Bueno, estas son las escaleras traídas de Japón, son importadas. Miren lo que es, qué lindo, los colores. Parece los colores de San Lorenzo. Muy hermoso, la verdad. Miren lo que es ahí, despidiéndome del pájaro prehistórico. Bueno, vamos para la parte de arriba ya. Segundo piso. Y acá podemos ver lo que es un poco. Lo que es un poco la parte de dinosaurio, ¿no? Mira este Velociraptor. Qué bueno que está. Muy bueno. Mira este cochecito de dinosaurio.
Bueno, también tiene una parte donde venden golosinas, ¿no? Un cardito chiquito, miren. Todo tipo de golosinas, gomitas, caramelos, chicle, de todo. Miren lo que es. Muy bueno. Y de todo, flim puff, caramelos, de todo tipo. Chicles también. Bueno, acá las bebotas, un poco de muñecas. Y bueno, y también tenemos juguetes de todo tipo para niños. Miren esta parte, donde los chicos pueden sentarse a colorear y dibujar también. Miren, qué lindo, ¿no? La verdad que un poco de todo tiene, un poco de todo. Así que bueno, Beco, ¿vamos para la parte de arriba? Vamos nomás. Acá hay escaleras mecánicas, escalera normal y ascensores para la gente mayor, ¿no? La gente cuando está cansada. Bueno, esta es la parte de arriba de todo. ¿Eh? Esos niños. Sí, esta parte de niños. Mira que es la parte de niños. El ascensor, miren cómo está. Todo personalizado para los chicos, ¿no? Miren. Miren que uno fue. Es impresionante. Miren este oso gigante. Para regalarle a quien quiera, ¿no? Imagínate que te regalen uno de estos, Beco. ¡Chao! Yo me pondría re contento. Bueno, baterías. Sí, baterías de chiquitas también, un poco de todo, ¿no? Bueno, no tiene linterna. No tiene batería, ¿no? Bueno, acá todo la parte de peluches. Miren ese caballo. Vamos a poner ahí, chao. Y empecé a cargar. Qué bueno. La parte de los. Un poco de juguete también para niños, ¿no? Guitarritas, de todo tenemos. Fua. Sin bromear, nos cansamos, ¿no? Con Beco. Es muy grande, ¿no? Grandísimo. Bueno, nos falta un nivel más, pero fue menor. ¿Uno más? ¿Uno falta? ¿Serio? Sí. Bueno. Estamos abajo. Uno más. Este es el tercero, ¿no? Sí. ¿Falta uno más arriba? Creo que uno más. Fua. Impresionante, ¿eh? Bueno, acá un poco de todo. Muñecos para niños también. Bueno, acá la parte de bebés, de niñas, de todo. Impresionante. Y la verdad que está muy bien ubicados los juguetes, por sectores y también por edades también, ¿no? Y porque la gente más o menos se puede ubicar donde está, ¿no? Si quiere. Para niños más chiquitos, si tiene para una edad preescolar, una edad de adolescente, ¿no? O coleccionista también pueden ir a diferentes sectores de esta juguetería que es enorme. Enormes. Mirá lo que son estos pasillos, po, hasta allá. Bueno, Beco, vamos para arriba de todo, ¿te parece? Claro. Esta es la parte de Disney. Disney princesas, ¿eh? Miren, un poco de todo. Bueno, por allá se ve la autopista que da acceso a este. Es, pero grandísimo este lugar, ¿eh? Mira esto. Vamos por el, sí, vamos por acá, por la escalera. Espera que voy a ver un poco esto. Miren, para los juguetes, para los niños. Se mueve y todo, la verdad que muy bueno, ¿eh? Viene esta parte para que entren los niños acá. Y acá la autopista, la calle. La verdad que si este lugar estuviera ubicado sobre una avenida, mucha gente vendría. La verdad que mucha más gente de lo que viene. Fíjense que hoy es día de semana y hay bastante gente. Yo me quiero imaginar lo que es un fin de semana, ¿no? Cómo se llenará este lugar. Miren acá el dinosaurio en la parte de atrás. El costado de la juguetería llama mucho la atención y bueno, mucha gente viene. Mira que este asiento, un asiento, ¿no, Beco? vamos para arriba, vamos para el último piso que nos queda. Subimos por escalera mecánica, así que ahora vamos por. ¿Querés que vaya por ascensor, Beco, o vamos por la escalera? Vamos por ascensor, creo. Bueno, miren. Mira, acá el dinosaurio se ve de arriba. Primer planta baja, segundo piso, tercer piso. Planta baja, segundo piso. Tercer piso que estábamos ahora y ahora vamos para arriba. El último. Esta es sección más kinder, ¿no? Claro.
Miren lo que es esta casita. Oh, impresionante. Impresionante esta parte. Carditos, cochecitos para los chicos. De todo tipo. Bueno, acá un poco las pelotas. Un poco de todo tipo de pelotas. Y acá, miren lo que es este lugar. Miren lo que es esto para... Yo me quiero imaginar en el jardín de una casa esto. Los chicos chochos van a estar contentísimos. Y bueno, y acá lo que es todo tipo de cochecitos eléctricos. Miren lo que son estos coches. Muy bueno, ¿eh? Con un poco de monos patines. Miren lo que es esta parte, camiones, coches, avioncitos, de todo tipo, ¿eh? Y bueno, toboganes también por acá. Esta es la parte más, más chiquita, ¿no? Bueno, y acá la parte donde es todas bicicletas. Miren la cantidad de bicicletas que hay, ¿eh? Bicicletas estas que son... que se están viendo en el último tiempo, que son parecidas a una moto, ¿no? Miren lo que es. Muy bueno, ¿eh? Bueno, allá los saltadores, también esos muñequitos saltadores, cochecitos de bebé. Bueno, y todo tipo de, miren allá la cama elástica. Bueno, acá cunas también, por acá. La verdad que está bien limpio el lugar, es bien atendido y la gente muy amable, ¿no? Los empleados de este lugar nos trataron muy bien, nos dejaron poder filmar también, eso es muy bueno. Y bueno, este lugar es grandísimo. Y bueno, la verdad que esta juguetería Kinderland tiene 10 sucursales en todo el país, acá Argentina. Y la verdad que la que estamos acá en Ituzaingó es grandísima, pero enorme. Y bueno, y ya nos estamos despidiendo acá con Beco. Así que muy bueno, la verdad, muy buena experiencia. Recomendado para que vengan, ¿eh? Bueno, gente, hasta acá al final del video. Espero que les haya gustado esta experiencia de la juguetería más grande de Latinoamérica. Es la tercera más grande del mundo y la primera de Sudamérica, la verdad. Miren lo que es Kinderland. Enorme, ¿eh? Y bueno, los empleados, el encargado habló un poco para que me deje filmar y se copó muchísimo. Así que les agradezco a ellos por dejarme filmar. Y bueno, y muy lindo lugar, ¿no, Beco? ¿Qué te pareció? Sí, buenísimo, buenísimo. Los horarios, ¿no? Que si alguien le interesa venir, están de lunes a domingo, hasta las 8:30. Hasta las 8:30. De lunes a domingo, 8:30, de 9 de la mañana a 8:30 de la noche. Claro. Está abierto los horarios. Sí, una vuelta, sí. Así que péguense una vuelta, que es muy buena experiencia, ¿no? Y bueno, nos llevamos acá unas varitas de Harry Potter, ¿no? Una para Beco y una para mí. Así que bueno, esta es tuya. Así que bueno, gente, si les gustó, agradecería mucho que le den like, se suscriban al canal y compartan. Muchas gracias. Estamos viendo. Adiós. Chao.